Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo con ustedes aquí acompañándoles en este rato. Sandra Liliana Yaya Welches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. El objetivo siguiente de este video es conducir el video número 011 de nuestro proyecto educativo basado en la base de datos relacional Colegio Vilgi Curuma. Trataremos asuntos interesantes como entre ellos poder construir otro punto importante dentro de la consulta de los usuarios que se hace necesario resaltar porque en un momento determinado que se establezca una auditoría interna o externa, es necesario tener el switch para poder visualizar contenido en cuanto a la consulta de la información de los usuarios por ítems diferentes, como pueden ser la fecha, los permisos, por ejemplo, por la parte de la hora, y los no aprobados o aprobados, en especial esa parte. En el video número 10 pudimos apreciar cómo se hacía algo interesante, trabajando con el código del usuario, y pudimos ver cómo se construía un cuadro lista en cadena, trabajando seis columnas y dándole formato a ese cuadro lista. Bien, en esta ocasión entonces vamos a hacer algo un poquito diferente, pero también bastante interesante y muy dinámico para que ustedes también tengan una manera de expandir su creatividad y que esto les ayude a mejorar notablemente la presentación de su aplicación para los que la estén haciendo conmigo. Bien. Otro punto importante que quiero aprovechar aquí en este espacio es agradecerle a cada uno de ustedes el seguimiento de estos videos. Yo sé, por experiencia y porque lo noto día a día, el número de suscriptores crece y agradezco mucho a las personas que me siguen y confían en mi trabajo. También agradezco mucho las personas que se pegan a este canal y se pegan a estos videos porque tienen la confianza de que con ello van a aprender. A veces tal vez me extiendo en palabras un poquito, pero quiero siempre aprovechar, no pasar como una persona grosera o que no quisiera agradecerle a la gente lo que hace, porque su presencia, su acción de ver un video casi que hasta el final, porque son un poquito largos, casi que hasta el final, pues es mucho mérito que uno recibe de parte de ustedes saber que esto les está ayudando. Lo importante de todo esto es que este aplicativo para las personas que lo están haciendo, yo sé que hay personas que económicamente no tienen la posibilidad de tomarlo todo. Pero también sé que no todos están así. Yo sé que hay personas que tienen una posición económica excelente y aún así en este medio se encuentran mirando acá porque aprovechan y porque reconocen con nobleza, con humildad, que este trabajo tiene valor, ¿sí? Que este trabajo representa valor para ustedes. Bueno, entonces, para estas personas que tienen buena capacidad de dinero, que tienen cómo poder hacer las cosas, entonces, les lanzo esta parte. Hay personas que tienen su colegio, pero no tienen cómo avanzar, ni tienen el talento humano indicado que contraten para esto, porque este talento humano cuando se contrata muchas veces es un tanto incierto. ¿Incierto en qué sentido? Que notablemente de conocer qué tanto la persona sabe no se conoce en el día, sino se conoce de pronto en un mes, dos meses, tres meses, un año largo, dos años, tres años, ¿sí? Y muchas veces es engañoso porque a veces se puede disparar a gastar tanto dinero en un talento humano que muchas veces nos puede estar botando resultados demasiado tarde. Y pues la verdad, hay personas que no,
les sirve esa parte, ¿sí? Entonces, siempre que estemos mirando un talento, importante el punto de cómo hablan, cómo accionan, cómo piensan rápidamente, cómo se expresan para conseguir un resultado inmediato. Entonces, eso cabe en este espacio. Entonces, ustedes simplemente, los que son propietarios de colegios, basta con que hagan el envío de un correo electrónico por medio de www.infoyayate.teca o simplemente desde mi video yo expongo los diferentes enlaces de comunicación que ustedes pueden usar para tener contacto conmigo y poder charlar conmigo y contarme en su necesidad, y así de esta manera yo podría asistir. Hay personas que me mandan un tablero largo con información, como intentando decirme: con esto, Sandra, ayúdeme, pero no me cobre. Ya les he dicho a ustedes que hay cosas que generalmente, cuando nosotros estamos trabajando, soluciones así, de ese tipo, no se dan en un abrir y cerrar de ojos, porque representa establecer pensamiento algorítmico. Y para eso se necesita hacer una trayectoria de plan de trabajo, ¿sí? Una agenda de trabajo. Y muchas veces hay cosas que no se hacen en un día, ni en dos, ni en tres, sino que se gastan días. Y relativamente, pues yo sé que nadie, como yo, nadie va a trabajar tantos días gratis para una persona que tal vez cuando termine de hacerle su proceso, coge esta aplicación y se la vende al mejor postor y recibe 1 millón, 2 millones de pesos para esa persona. Y la persona que tomó la función de hacer las cosas nunca recibió absolutamente nada. Entonces no es justo. Entonces lo importante es, ustedes quieren establecer un escenario donde uno les quiere ayudar, donde uno les quiere enriquecer con conocimiento, entonces todo tiene que ser recíproco. Es decir, ustedes reciben y uno recibe, ¿de acuerdo? Para las personas que se encuentran en una empresa o que son estudiantes, yo les he dicho que la base de datos yo se la puedo soltar, se la puedo facilitar, porque la base de datos aún está pequeña y cabe en el envío de un correo electrónico. Pero cuando esto crezca ya no se puede hacer lo mismo, porque ya esto ya creció y por ende demanda un valor. Entonces es importante esa parte. ¿Listo? Entonces simplemente recuérdenlo. Las personas que necesitan asistencia, con gusto yo les facilito la asistencia a vuelta. Eso tiene un cobro. Si ustedes quieren saber todos los detalles del cobro, los detalles de este giro, simplemente yo les paso por correo electrónico todos los detalles de cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Para poder hacer el proceso, cómo todo es en el proceso, ¿de acuerdo? La comunicación siempre es vital, vital para la persona que empieza conmigo o para mi persona cuando empiezo con los demás. Si esta comunicación falta, carece, se vuelve discontinua, ¿sí? No llegamos jamás a nada, ¿de acuerdo? No llegamos nunca lejos, ni hacemos nada especial, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque falla la primera parte de nuestro proceso, que es la comunicación, ¿de acuerdo? Comunicación. Entonces, eso es importante, eso es vital. Por eso yo me tomo la molestia de transmitirles a ustedes todos los medios de comunicación que existen, por un smartphone, a través de un WhatsApp, ¿sí? Por medio de Skype, por medio de TeamViewer, por medio del Facebook, o por medio del canal YouTube, o simplemente por correo electrónico, o por un Hangouts, o por donde sea. Pero lo importante es que siempre exista un canal de comunicación entre usted y mi persona para poder hacer las cosas. Muchas veces ustedes tienen miedo de soltar dinero porque piensan que uno les va a estafar, porque piensan que uno no les va a cumplir, y no es así. Soy una persona que tengo trayectoria, y no de un año, sino de más de 5 años trabajando con este proceso. Hombre, sería tonto dañar una imagen que se ha uno esforzado tanto para hacerla en un santiamén. Dañarla en un minuto, eso es lo más tonto del mundo, ¿sí? Y lo poco práctico y profesional de uno hacerlo, ¿sí? Entonces, cuenten de hecho que yo estoy aquí, que les estoy... estoy aquí lista para ayudarles, estoy aquí lista para poderles mandar una mano de ayuda, y que ustedes pues así mismo también conmigo lo serán.
Bueno, amigos, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar entonces nuestro proceso, ok. Listo, entonces vamos a entrar a nuestra base de datos. Vilji Koruma. Bueno, y vamos a plantear nuestra construcción así. Pero primero que todo vamos a entrar. Entonces, espérate un momentito porque me faltó algo importante. Me faltó la clave. Acuérdense, Guaira. ¿Listo? Ok, entonces acá vamos a buscar módulo principal. Aquí está módulo principal. Damos un enter. ¿Sí? Aprobado. Otro enter, otro enter, otro enter y ya estamos dentro. Bueno, bien. Entonces vamos aquí a nuestro icono de usuarios en la parte de consulta. Entonces, aquí en este espacio vamos a construir, justamente en este espacio que está aquí, en este espacio que está acá, vamos a construir una especie de cuadro de lista en el que simplemente vamos a hacer llamamiento a varios formularios. Entonces, ¿qué es lo importante aquí para poder establecer ese formulario? Bueno, primero que todo hay que construir una tabla con los indicadores, ¿no es cierto? Entonces, esa tabla cuando se construye, ese cuadro lista cuando se construye podría ser eventualmente llamándolo con valores nuevos o podría ser con una tablita, ¿sí? Entonces, si nosotros lo quisiéramos hacer con una tabla, puede ser más sencillo porque la tabla se puede volver práctica, no solo para este formulario, sino para futuras consultas de otra índole, ¿no? Entonces, un cuadro lista implica crear una tabla. Una vez que se crea la tabla, perdón, es como un poquito mal de la garganta, pero ya pasará. Entonces, un cuadro lista con esos detalles. La idea es que nosotros podamos consultar lo que se ha aprobado, los permisos que se han establecido, la fecha y tal vez la hora, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos. 4 elementos a consultar. Entonces creamos la consulta. Después de crear la consulta, entonces tenemos que crear consulta selección con esta información y criterizar esta información. Y finalmente, entonces entramos a este formulario, construimos el cuadro de lista. Luego hacemos la construcción de los formularios respectivamente y por último entonces vamos a evocar, ¿sí? Vamos a llamar los formularios respectivos para que ingresemos por determinada tarea o por determinada consulta a lo que queremos ver. Ok, amigos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces empecemos primero. Primera parte, construir una tabla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a entrar aquí en crear, vamos a crear la tabla, vamos a llamarle a esta tabla así. Esta tabla se va a llamar panel, tabla, consulta, usuarios, ¿no es cierto? Vamos a poner así. Panel, tabla, consulta, usuarios, ¿listo? Bueno, entonces no más. Panel, tabla, consulta, usuarios. Ahora bien, esta tablita le vamos aquí a dar vista hoja de datos y vamos entonces acá perdón, antes de eso vamos a ir a la vista diseño para poner los detalles. Entonces, aquí sería en este caso nombre, ¿sí? Nombre de la consulta. Nombre consulta y sería texto corto, ok, no sería nada más. Queremos que este formato sea con arroba, que significa solo letras, y que sea mayor que, o sea, para que solo reciba texto y todo sea en mayúscula. Bueno, ¿cuántos caracteres? Pongámosle 20, no más, y listo. Y seguidamente, entonces acá donde dice título, vamos a ponerle consulta o nombre consulta. Nombre consulta.
Bien, entonces acá clic derecho le decimos guardar, clic derecho, vista hoja de datos y ahí está. Ok, entonces acá escribimos, ¿qué es la primera consulta? Entonces vamos a ponerle acá permisos, le damos un enter, la siguiente sería hora acceso, la siguiente sería aprobado, ¿sí? Aprobado, y la siguiente sería fecha, no más. Entonces, fecha, acceso. Entonces, hora acceso, aprobado, fecha acceso y permisos, ¿sí? Permisos, entonces mejor pongámoslo en singular. Listo, permiso, hora acceso, aprobado, fecha acceso. Listo, no más. Sería eso todo. Guardamos, cerramos. Bueno, entonces bien. Lo que sigue a continuación. Establecemos el cuadro lista. Ya hicimos la tabla, ya incluimos los detalles, ahora vamos a establecer el cuadro lista en nuestro formulario FMUS Consultar Usuarios. Entonces vamos a darle acá en la pestaña, clic derecho, vista diseño, y entonces este espacio que está acá lo vamos a abrir un poquito, ahí puede ser en este espacio, y ahí vamos a incluir ese cuadro lista. Entonces vamos aquí a activar. Vamos a tomar acá el ítem cuadro lista y vamos a activarlo exactamente acá en este espacio. ¿Listo? Puede ser ahí. Y entonces aquí él dice, desea que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta. Digámosle que sí, entonces digámosle el siguiente. Pregunta él que cuál será ese panel, entonces le decimos panel consulta usuarios. Le damos siguiente y le decimos acá, en campos disponibles vamos a ingresar este ítem a campos seleccionados haciendo uso de este botón que es el mayor que para poderlo incorporar en esa lista. Seguidamente vamos a darle clic en el botón de comando siguiente y seguidamente vamos a decirle siguiente, ya se entiende que él organiza todo alfabéticamente. Entonces ahí quedó, nombre consulta, aprobado, fecha acceso, hora acceso, permiso, siguiente. Y acá le decimos almacenar el valor del campo en tal parte. No, solamente va a ser para recordar, no va a ser almacenado en ninguna parte. Entonces le decimos siguiente y le decimos finalizar. El nombre de la etiqueta de este elemento va a quedar nombre consulta. Entonces le decimos finalizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Este nombre consulta lo vamos a poner aquí arribita, ahí, y vamos a emparejar estos detalles así. Seleccionamos los dos objetos, nos vamos para organizar, nos vamos a tamaño y espacio. Vamos a decirle ajustar al más ancho, listo. Una vez que ya lo tenemos este elemento, lo vamos a marcar, vamos a definirle sus formatos. Entonces vamos a darle color fondo amarillo, listo. Vamos a darle a la letra un color negro, vamos a resaltarlo, vamos a centrarlo. Listo, ok. Este otro elemento lo vamos a poner en color amarillo, lo vamos a poner color negro y lo vamos a resaltar también. Y vamos a destacar un poquito el relieve de este cuadro, entonces tanto el primero como el segundo lo seleccionamos y nos vamos aquí a diseño, a la hoja de propiedades, en formato donde dice exactamente efecto especial, dice sin relieve, abrimos y escogemos cincelado y le damos aquí cerrar. Entonces ya quedó listo, ahí está, pero entonces dése cuenta que cuando quedó cincelado, entonces el color se volvió y se perdió. Entonces vamos a ponerle aquí amarillo y acá también amarillo. Ok, ahí está, cincelado. Bueno, entonces esto de acá vamos a bajar un poquito más para que quede al mismo nivel del botón que está ahí. Y listo, no más. Como son poquitos ítems, entonces cerremos este cuadro un poco más, como más o menos por aquí, ahí. Listo, vamos a volver a guardar, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario, ahí está. Entonces estos son los elementos, todavía no está activo este botón, ¿sí? Este botón no se encuentra activo. Entonces, simplemente cuando uno le dé aprobado o fecha acceso o permiso, algo tiene que hacer, ¿sí? Bien,
Entonces, la idea es que cuando se active aprobado, o se active fecha, o se active hora, o se active permiso, pues simplemente lance un formulario donde se visualice la información que uno quiere, no más. Es todo lo que uno necesita hacer. Igual, aquí sigue amparado en su proceso, sigue mirándose toda la información que estamos trabajando, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, así va a quedar. ¿Ok? Bueno, vamos aquí nuevamente. Entonces, necesitamos construir consultas de selección para lo que son los usuarios. Para hacer estas consultas de selección de los usuarios, es importante que establezcamos las consultas con función a lo que estamos haciendo. Tenemos aquí en este momento una consulta selección, dice consulta usuarios, que es la que viene pertinente a este elemento que se encuentra aquí, que es el cuadro lista. Pero entonces, para este caso que dice aprobado, fecha de acceso, hora de acceso, permiso, no lo tenemos. Entonces tenemos que construir esas consultas basándonos en una tabla que es la tabla de M tabla usuarios ingreso, que es la que se crece, que es la que está grande. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creamos las consultas. Entonces vamos a la primera, crear diseño de consulta. Entonces, tenemos que trabajar M tabla usuarios ingreso, agregar y cerrar. Bueno, M tabla usuarios ingreso. Entonces acá, esta parte que está aquí, simplemente le damos un nombre. Entonces a consulta 1 le damos un clic derecho, le decimos guardar. ¿Cómo se va a llamar esta consulta? Entonces vamos a ponerle así, CS. Entonces aquí le ponemos consulta usuarios y le vamos a poner factor 1, F1. Factor 1 representa lo que es el aprobado. ¿Listo? F2 sería la hora acceso. Perdón, fecha acceso. F3 sería hora acceso y F4 sería permiso. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, esto viene siendo factor 1, ¿no? Factor 1. Entonces, podríamos decirlo también así, podríamos escribir factor 1, ¿listo? No más. Entonces le damos un aceptar ahí. Ahí ya creamos nuestra primera consulta. Ok, como esta misma consulta va a ser igual para todos, entonces hacemos un clic derecho, le decimos guardar, un clic derecho y le decimos cerrar. Entonces, mira lo que vamos a hacer acá. Forma práctica de hacer las cosas lo más rápido que se pueda. Cogemos esta consulta y hacemos un clic derecho y le decimos copiar. Clic derecho y le decimos pegar. Entonces aquí aparece esto y acá simplemente a factor 1 le quitamos el 1, le ponemos el 2, le decimos aceptar y ya tenemos la segunda consulta. ¿Sí? Pero aquí dice copia de, entonces clic derecho, vamos a decirle cambiar el nombre y quitémosle ese término que está al principio que dice copia 1. Vamos a retirárselo. Listo. Y ya está. Entonces, factor 1, factor 2. Clic derecho, pegar nuevamente. Entonces, acá quitémosle la palabra copia. La palabra copia se la quitamos. Y al final, en vez de 1, le ponemos 3 y le damos aceptar. Y ya tenemos el tercer factor. Clic derecho, otra vez pegar. Vuelve y juega. Entonces, inicio. Quitamos con suprimir. Y luego, fin, y vamos a poner, en vez del 1, ponemos el número 4. 4. El 4. Y le decimos aceptar y ya tenemos. Entonces, factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. Entonces, todo esto va a funcionar con este cuadro lista que está acá. Entonces, el primero es aprobado, ¿no? Entonces, acá vamos a diseñarlo. Entonces, vista, diseño. Entonces, necesitamos ver ítem ingreso, necesitamos ver el usuario, necesitamos ver el aprobado, necesitamos ver el permiso, ¿sí? Y no vamos a utilizar nada más, ¿sí? No vamos a utilizar nada más. Entonces, como se trata de trabajar en función al aprobado, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente
vamos a tener en cuenta que al trabajar este elemento, ¿correcto? Al trabajar este elemento, se tendrán que crear unos pequeños subformularios, ¿no? Bueno, entonces ya vamos para allá. Entonces vamos aquí a guardar, guardar y cerramos. Cerrar. Ok, vamos al factor 2 que viene siendo la fecha de acceso. Clic derecho, vista diseño, entonces volvemos. Ítem ingresos, usuario, fecha de acceso y permiso, no más. Y vamos a guardar. Y cerramos. Sencillo, ¿no? Vamos al tercero. Vista dice, vista diseñamos, este es para la hora acceso. Entonces, ítem, ingreso usuario, hora acceso y permiso. ¿No? Y guardamos. Y el último es el del permiso. Vamos a la vista diseño. Entonces, usuario, permiso, la fecha, ¿sí? Y el usuario, si quieren decir. Y derecho, guardar y cerrar. Entonces, ya contamos con 4 consultas, ¿no? Ya tenemos la primera consulta. Listo, cerramos acá. Tenemos la segunda consulta, cerramos acá. Tenemos la tercera consulta, cerramos aquí. Y tenemos la cuarta consulta, cerramos aquí. Ok, bueno. Ahora viene lo siguiente, vamos a crear formularios con respecto a estos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso sea todo como un poquito más rápido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un formulario que tenga el logo, los colores, que tenga la palabra consulta actividad usuarios. Entonces, lo único que fuera sería agregarle el término aprobado, fecha acceso, hora acceso, permiso, no más. Y lo demás sí, quitamos cositas que ya no necesitamos y punto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a este punto. Entonces, tenemos aquí el formulario que se llama FMUS consultar usuario, ¿sí? Entonces, FMUS consultar usuario. Entonces, este formulario que está acá, voy a cerrarlo y aquí, este formulario que dice acá, FMUS consultar usuario, lo que voy a hacer es simplemente copiarlo. Entonces digo así, clic derecho, hago una copia. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo, clic derecho, voy a pegar, entonces me sale acá. ¿Qué nombre le va a dar? Entonces voy acá a inicio, tecla inicio, con la tecla suprimir, borro. Ay, se me fue. FMUS, bueno. Y acá voy con la tecla fin y le voy a poner factor 1. Sí, yo no voy a poner aquí la palabra completa factor 1, no, sino voy a ponerle F1. Ya se entiende qué es eso. Y le digo aceptar. Entonces ya construí ese primero. Entonces vuelvo otra vez acá, le digo clic derecho, le digo pegar. Y acá vuelvo y repito la operación. Inicio, suprimir para borrar. Me voy al final, le escribo F2 y le doy aceptar. ¿Listo? Voy otra vez, clic derecho. Le digo nuevamente acá, pegar, vuelvo y repito la operación, tecla inicio, voy a borrar, fin, espacio, F3, enter, listo. Otra vez clic derecho, pegar, entonces vuelvo y repito la operación, tecla inicio, suprimir, final, F4 y enter. No más, eso es todo. Ya tengo 4 formularios con esa información. Entonces ahora lo que voy a hacer es editarlos. Voy a editar su diseño y en el diseño voy a cambiar cosas. Veamos entonces cómo procedemos. Entonces vamos al primero. FMUS consultar usuario F1. Voy a probar aquí una cosa. Hola, probando. Es que a veces se da el sonido y bueno, listo. Entonces estamos todo bien. Bien, entonces, clic derecho. Listo, clic derecho, vista diseño. Entonces, acá, donde dice consulta actividad de usuarios, ahí le voy a poner por aprobado. Por factor, ¿sí? O por ítem, o por criterio, no, vamos a poner así, criterio, aprobado. Aprobado. ¿Listo? No más. Bueno, entonces, elementos que se siguen acá en este proceso. Entonces, este de acá se quita,
todo esto que está acá se quita, esto que está acá se quita, estos elementos obviamente vuelven a tener sus formatos como tal. Entonces vamos aquí al color formato amarillo, ahí está, listo. Y en este caso acá vamos a tomar en cuenta lo siguiente, este cuadrito que está aquí al principio, que es para activar el formulario, vamos a meternos en diseño y en hoja de propiedades y en datos. Entonces ahí en datos vamos a abrir los tres punticos, ahí vamos a abrir, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente llamar acá, esta tablita que está acá se quita, se dice clic derecho y se quita la tabla, y en su reemplazo vamos a decirle clic derecho, mostrar tabla, y entonces aquí donde dice consultas vamos a mostrar factor 1, le decimos agregar y le decimos cerrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí agregar? Entonces, el aprobado, ¿sí? Es decir, aquí solamente vamos a ver lo que está aprobado y lo que no está aprobado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, volvemos otra vez acá. Vamos aquí a guardar, vamos a cerrar. Cuando cerramos, él pregunta que si se guarda la instrucción SQL. Le respondemos que sí. ¿Listo? Bueno, ya está. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a agregar un cuadro combinado. Vamos aquí al diseño y vamos a agregar aquí un cuadro combinado, acá en este espacio. Y ese cuadro combinado, entonces vamos a utilizar acá la consulta de factor 1, siguiente. Entonces va aquí el aprobado, ahí listo, siguiente, siguiente, y ahí está. Entonces ahí, aquí le ponemos, a ver, ahí sería aquí, ¿no? Bueno, digámosle aquí siguiente y finalizar. Finalizar. Bueno, pero hay un detalle. Echemos un momentico para atrás. Aquí en este espacio, necesitamos buscar, porque acá dice buscar, o sea, el elemento como tal que se va a utilizar, ¿sí? Tiene que ser con función a algo. A ver, un momentico, a ver. Bien. Haciendo varias pruebas, revisé que hay cositas que no son funcionales y bueno, vamos a echar para atrás. Yo había construido un cuadro combinado, había utilizado la consulta, ¿no es cierto? Entonces, en el elemento estábamos trabajando en la parte que era adecuar eso, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a echar para atrás un poquito, voy a volver a borrar acá. Entonces, si usted aquí había hecho hasta donde yo llegué, por favor, borre lo que está en el detalle, a excepción de los botones cerrar formulario e ir a autenticación usual. ¿Listo? O sea, todo lo que estaba ahí, bórrelo y solo deje cerrar formulario y el otro ítem que dice ir a autenticación usual. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo y comienzo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pararnos acá en el formulario, ¿listo? Vamos a la hoja de propiedades, ¿listo? Vamos a revisar datos y observamos que el origen de registro esté apuntando así. Clic aquí y el origen de registro apunta a consulta usuarios factor 1. ¿Listo? Ahí está. Si no lo tiene, muy sencillo, usted simplemente lo puede activar, usted llega y hace esto. Digamos, suponiendo que no lo tiene. Clic derecho, mostrar tabla y busca aquí en consultas y busca CS consulta usuario factor 1 y le dice agregar y punto. Y después, ¿qué hace? Agrega aquí el aprobado y no más. Eso es todo lo que usted tiene que hacer ahí, nada más. ¿De acuerdo? Verifique con ejecutar que está visualizando lo que tiene que visualizar. Vuelve aquí al botoncito de ver y
simplemente va a cerrar y le dice que sí y ya. Una vez que usted ya tiene eso, entonces monte el cuadro combinado. Entonces se va para diseño, toma cuadro combinado y acá simplemente lo va a pintar. ¿Listo? Cuando ya está ahí, aparece el asistente para cuadros combinados, entonces se enruta por la primera opción que dice, desea que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta, ese es el que va a elegir, dándole clic en siguiente. Entonces, en consultas, usted se va a consulta, CS consulta de usuarios factor 1 y le dice siguiente. Entonces pone aquí aprobado, lo agrega a los campos seleccionados, le dice siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. No va a llenar aquí nada que dice almacenar el valor de campo, no, porque usted no maneja orígenes de control. Simplemente lo va a tomar como un elemento para recordar. Entonces, siguiente y acá queda aprobado. Entonces le dice finalizar. Bueno, seguidamente coge este elemento, entonces lo que hace simplemente es alargarlo un poquito más acá. Alárguelo un poco más, denle su respectivo formato, color amarillo, color negro, resáltelo y ya. ¿Listo? Eso es todo lo que tiene que hacer. Este elemento lo puede, si quiere, cerrar un poco más. Ahí, está perfecto. Y ahora lo que a continuación va a hacer es esto. Va a meter un cuadro lista. Entonces, para eso se va usted a diseño. Aquí apunta en el cuadro lista, lo pinta. Ahí, lo pinta ahí. Perfecto. Ahí está. Entonces, cuando lo termina de pintar, enruta su decisión a la primera opción que dice, desea que el cuadro de lista busque los valores en otra tabla o consulta. Ese es el que va a elegir, dándole clic en siguiente. Entonces, aquí usted lo enruta a la consulta. La consulta es factor 1. Listo. Le dice siguiente. Y anota todos los campos en campos seleccionados, tomando mayor que, mayor que. Le dice siguiente, ¿cuántos elementos son? 4, ¿no? Entonces son 4 columnas, entonces le dice siguiente, entonces ahí están visibles las 4 columnas, esto aquí lo expandí un poquito más, ¿sí? Esto más o menos acá da como exactamente unos 4 centímetros, este da por lo menos unos 2 centímetros, también aquí 2 centímetros y acá 2 centímetros, entonces 2 más 2 más 2 más 4 son 10, ¿listo? Siguiente, y le dice finalizar. Ahora lo que usted va a hacer es lo siguiente, alarga un poquito el cuadro de lista. Entonces, este cuadro de lista usted rápidamente lo personaliza, ¿de qué manera? Se va a la hoja de propiedades y acá en donde dice otras, entonces póngale en vez de lista 20, le va a poner lista aprobado, lista aprobado, y donde dice formato, entonces número de columnas, ahí aparecen 4, ancho aparecen 256, ya está todo el tamaño de esto, donde dice encabezado de columna, aparece el no, le dice que sí, listo, y ya ahí está, ok, en datos está también activa el origen de la fila, perfecto, le dice usted aquí cerrar. Dele aquí un momentico, clic derecho, dígale guardar, clic derecho, dígale vista formulario como para ver qué está pasando. Entonces ahí aparece ítem, registro, usuario, aprobado, tal, listo, perfecto. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Este elemento que se encuentra aquí a la vista, este que está acá, bórrelo un momentico, ¿sí? Este elemento que está acá, puede usted ponerle un color, si quiere, le puede poner color amarillo, ahí está, le puede poner color negro, listo. Ahora, vimos que había una parte que se veía como un poco cortada, ¿no? Entonces, en diseño, en hoja de propiedades, en formato, donde está el ancho de columna, dice 254. Entonces, aquí en vez de 254, vamos a hacer lo siguiente. Usted para acá, y ahí usted va a hacer lo siguiente. Usted va a escribir 3 acá, punto y coma. 2, punto y coma. 2, punto y coma. Vamos a ponerle 5. ¿Listo? Y damos un enter. Ya está. Y simplemente cerramos. Cuando ya está ahí listo, volvemos a revisar. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Ahí está. Ítem registro, ID de usuario, aprobado, permiso. Entonces, ID de usuario sigue quedando cortado. Entonces, vamos otra vez a revisar esta parte. Clic derecho, vista diseño,
Vamos nuevamente aquí a la hoja de propiedades, vamos otra vez a formato y vamos otra vez a estipular. Esto es la guía. 3, punto y coma, 3, punto y coma, 3, punto y coma, 5 y enter. Y cerramos. Guardamos, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario, ahora se ve mejor, ¿correcto? Clic derecho, vista diseño. Bueno, la parte siguiente viene así. Cuando nosotros queremos visualizar, ¿sí? Yo digo aquí, clic derecho, vista formulario. ¿Qué sucede cuando yo toco aquí aprobar? Ahí tengo los términos. Si yo le digo sí, no sucedió nada en este cuadro lista. Si le digo no, no sucedió nada en este cuadro lista. ¿Qué tengo que hacer para que suceda algo que refleje comportamiento al cuadro de lista? Tengo que simplemente generar un procedimiento de evento en el cuadro combinado. Vamos a ese punto. Entonces, vista diseño. Cojo el cuadro combinado. Y voy aquí seguidamente a decirle hoja de propiedades. Me voy a eventos, me voy aquí donde dice después de actualizar, activo y le digo clic en los tres punticos, hago generador de código, le digo aceptar y aquí entonces en este espacio escribo así, lista aprobado punto request. Ahí está, request. ¿Listo? No más. Entonces grabo y salgo. Bien, vuelvo otra vez, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Cuando yo le digo acá un clic, no pasó nada, ¿no es cierto? Dese en cuenta que no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque simplemente en el origen de fila, en el cuadro de lista, no se ha establecido criterio. Hay que establecer un criterio para que accione función inmediata y de forma recíproca hacia el cuadro combinado. Así, sería de esta manera. Clic derecho, vista diseño. Cogemos el cuadro de lista. Nos vamos a la hoja de propiedades. Nos vamos a datos. Nos vamos al origen de la fila y cogemos aquí la consulta y activamos. Entonces, nuestra consulta tiene algo aquí que le falta y es el criterio en aprobado. Entonces, ahí aquí activamos. Criterio aprobado. Ahí, criterio y aprobado. Entonces vamos al generador, nos vamos a ir aquí a Vigicolume, vamos a ir a formularios, vamos a ir a todos los formularios, entonces aquí vamos a observar que diga consulta usuario factor 1 y aquí buscamos el que dice lista aprobado, ahí está. Ese es el cuadro combinado que tiene la información y acá en valor le vamos a dar un doble clic y ahí está. Cuando le decimos aceptar, le decimos cerrar, entonces esta instrucción SQL quedará guardada dándole un clic en sí y simplemente vamos a salir de acá, vamos a volver a revisar, clic derecho, clic en vista formulario y entonces acá vemos que, bueno ahí todavía no pasó nada, a ver, vamos otra vez a mirar. Vista formulario, ah bueno, espérate porque yo tuve aquí un detalle. Revisemos el nombre de este objeto que es el cuadro combinado. Hoja de propiedades, otra. Ahí dice cuadro combinado 18. Entonces démosle un nombre. Vamos a ponerle aquí aprobado. Listo. ¿Y por qué no salió nada en el cuadro de lista? Muy sencillo, porque simplemente el objeto que estamos tratando de coger no existe. O está con otro nombre. Entonces acá vamos a utilizar el nombre aprobado. Entonces vamos otra vez a la hoja de propiedades. Vamos a datos, vamos al origen de fila, abrimos y acá, esto que está acá, simplemente vamos a borrarlo o lo extendemos acá. Entonces, este nombrecito que está acá, ¿sí? Este nombrecito que está acá, vamos acá a borrarlo. Ahí. Y ahí vamos a darnos cuenta que ahí apareció la palabra aprobado. Entonces, damosle ahí un doble clic aprobado y con eso ya funciona. Guardamos la instrucción SQL, dándole clic en el botón cerrar. Le decimos que sí. Cerramos. Clic derecho, guardar. Clic derecho, vista formulario. Y ahí está. Entonces, acá, cuando yo le digo sí, tiene que visualizarse todo lo que está en sí. Finalizar. Vamos a ver qué pasó acá. Depurar. Ah, bueno, es que aquí hay un detalle.
esta parte y esta acá, tenemos que quitarla, aceptar, a ver, lista, aprobado. Bueno, vamos a tener que volver a hacer esta instrucción, a ver un momentico, a ver acá, otra vez, a ver, vamos acá, cerremos acá, vamos a tomar otra vez acá, vista diseño, nuevamente, entonces revisamos los parámetros acá. Este botón se llama, acá dice aprobado, perfecto, ese es el nombre del botón, y acá en el independiente, que es el cuadro lista, hoja de propiedades, está llamado lista aprobado, perfecto. Entonces, este que está acá, este que está aquí, hoja de propiedades, vamos a datos, origen de la fila, vamos a activar. Entonces, vamos a volver otra vez a tomar la instrucción acá. Vamos a borrar todo esto que está acá y simplemente lo vamos a construir nuevamente. Entonces, generador, otra vez aquí, formulario, todos los formularios, buscamos aquí el 1, listo, y acá buscamos el término aprobado, aquí está, aprobado, le damos aquí un doble clic y aceptar. Guardamos, le decimos que sí, cerramos, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando aquí a este botón a cuadro combinado se le diga clic en X cosa, entonces él tiene que botar aquí inmediatamente información. Miremos acá este cómo está en diseño, en hoja de propiedades, el evento, entonces aquí tienes que actualizar, a ver, generamos el código, aceptar, entonces acá le ponemos lista aprobado punto recuerdo, ahí está, guardamos y vamos a probar cómo nos va. Bueno, entonces acá, cuando le decimos que sí, ahí está. Cuando le decimos que no, ahí está. Entonces ya pueden ustedes darse en cuenta que ya sale la información de lo que está en sí y de lo que está en no. Esto es lo que está aprobado y esto es lo que no está aprobado. ¿De acuerdo? Lo que está aprobado y lo que no está aprobado. Bueno. Bien, amigos, entonces hasta aquí tenemos ya prácticamente esta primera parte, pero necesitamos esto, vincularlo a nuestra consulta de usuarios. Este formulario que está acá necesitamos vincularlo acá. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a decirle aquí guardar, vamos a decirle aquí cerrar. Entonces, este que se encuentra aquí, clic derecho, que dice FMUS consultar usuarios, vamos a editarlo, vista diseño. Entonces, este cuadrito que está acá, ¿no es cierto? Lo vamos acá a trabajar así. Seleccionamos este cuadro lista. Nos vamos a la hoja de propiedades. ¿Sí? A la hoja de propiedades. Entonces, en la hoja de propiedades donde dice evento, le decimos, mira, después de actualizar, entonces le decimos generador de código. Le decimos aceptar. Entonces le decimos esto. Le decimos lista, entonces acá dice lista 6, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle un nombre específico, a ese cuadro lista. A ver, cogemos el cuadro de lista, ¿sí? Aquí, cogemos el cuadro lista, hoja de propiedades, otras, ahí dice lista 6, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, lista, a ver, en mayúscula, la primera en mayúscula, entonces lista, opciones, OP, consulta, CS, ¿sí? Y le vamos a poner US, ¿sí? Lista, opciones, consulta, usuario, no más. Consulta, usuario, ahí está. CS, US, bueno, entonces cerramos acá. Ahora vamos a la hoja de propiedades y nos vamos aquí al evento y aquí donde dice después de actualizar procedimiento de evento, entonces activamos y ahí aparece entonces esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Entonces vamos a decir select case me punto, ¿cómo se llama eso? Lista, ahí está.
lista OPCSUS, entonces doble clic y le ponemos aquí punto value, ¿sí? No más, enter. Entonces, esto sería así, case, entre comillas. Entonces, sería en este caso, aprobado. Cerramos comillas. ¿Qué tiene que hacer él cuando yo le diga aprobado? Entonces, le tiene que decir así, do cmd.open for, entre comillas, el nombre del formulario. Entonces, fmus, ¿sí? Consulta, fmus, consulta usuarios F1 y cerramos con comillas, no más. ¿Listo? Y prácticamente termina ahí este caso, ¿sí? Entonces, END, select y ya ahí termina. ¿Listo? Entonces, guardamos. Y vamos a probar, vamos a mirar cómo quedó, ¿sí? Clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces, cuando yo le digo quién ha aprobado, vamos a mirar qué pasó aquí. Consulta de usuarios está mal escrito. Ah, bueno, está mal escrito, o sea, quiere decir que hay algo ahí que no está correcto. Miremos a ver cómo está aquí. Sí, dice así, FMUS consultar usuarios F1, correcto, tiene toda la razón. Entonces, sencillamente, clic derecho, vista diseño, voy acá, voy a la baja de propiedades, voy aquí al procedimiento de evento y acá simplemente le escribo la R. Ahí está. Entonces le digo guardar, cerrar. Cerrar, probar, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario y ahí ya tiene que dar. Entonces, cuando yo le diga aprobado, ya ahí está. Obsérvese que ya aquí llegó al aprobado. Entonces, acá yo le digo que sí, le digo que no, ahí está, y cerré formulario. Bueno, amigos, entonces aquí ya, ahí después tendremos que marcar el de fecha acceso, hora acceso, permiso, pero para esto nos vamos a ir a otro video. Al número 12 para poder conseguir hacer la siguiente parte. Entonces cierro acá. Cada vez que yo entre aquí, tendré la posibilidad de mirar otras opciones. ¿De acuerdo? Ok. Cada vez que estoy acá, puedo estar aquí, etcétera. Pam, 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 sale igual. Dámosle que sí. Y entonces ya queda prácticamente esa parte lista, amigos. Entonces, bueno, me excusan si de pronto me demoré un tantico, ¿sí? Un tantico en la cuestión. Entonces, me resta decirles que muchas gracias a los que han participado mirando este video número 11, que tiene que ver con el proyecto educativo, con la base de datos relacional, Colegio Pilgi Curuma, y espero que todo esto que se ha aprendido sea bastante funcional y que de aquí parta para que ustedes puedan hacer mejores cosas y que ojalá podamos tener un contacto comercial entre usted y mi persona. Siempre les he dicho, yo estoy aquí disponible, y en este momento, ustedes no me lo van a creer, pero yo ahorita en este momento, trabajo tengo, sí, todo esto que tengo que hacer, los videos, todo esto es trabajo, pero en cierta manera, de vengar así, no tengo eso, y estoy, pues, recurriendo a estas personas que están buscando talento humano, que necesitan emplear una persona, así sea virtualmente. Yo estoy aquí presente para poderles colaborar a ustedes. Solamente piénsenlo en un instante y ustedes mirarán si tienen las posibilidades, tienen el recurso, tienen el presupuesto para poderlo contratar a uno y podamos hacer algo especial. Mi única forma de poderme dar a conocer ante las demás personas es a través de estos videos y pues cuento con que ustedes, no sé quién, en qué parte del mundo me puedan contratar y yo les pueda a ustedes ayudar con mi trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.